Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos en sus casas. Los recibimos con un gusto todo el personal, la gente de Tu Día. Elo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Ale, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos en sus hogares. Mil gracias por estar acompañándonos en esta mañana todavía fresca. Estamos terminando el mes de enero y bueno, pues sean bienvenidos. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros durante todo el programa a través de nuestras diferentes vías de comunicación, entre ellas el teléfono que es el 618-132-1212. Celular para que manden mensajes. Y también pueden seguirnos a través del internet en nuestras vías de comunicación. Nuestro correo electrónico es tudia.comentarios@gmail.com y nuestra página de internet www.tudia.tv, donde pueden seguirnos y ver todas sus secciones favoritas una y otra vez. Y para comenzar con este programa, como siempre, David Mendíbil nos trae un tema sumamente importante e interesante en su sección Rostro Social. ¿Qué nos tiene, Ale? Así es, nos va a hablar sobre los retos ecológicos. Hemos escuchado hablar mucho sobre lo que es cultura del agua, cultura ambiental, todos estos temas que nos rodean a través de la televisión y los medios de comunicación. No estamos exentos de esta responsabilidad social que es tan importante con nuestro medio ambiente, así que vamos a ver. Todos hemos notado cómo nuestro planeta va cambiando. Lo que no habíamos imaginado está sucediendo ahora. Escasez de agua, pérdida de biodiversidad, cambios en las estaciones, contaminación en ríos y mares, especies de animales en peligro de extinción. Esa es la nueva realidad que vive nuestro planeta. Basta con ver las noticias cada día. El agua es el recurso natural más importante con el que contamos en nuestro planeta. Cuando escasea, representa un grave riesgo para nuestra sociedad y el medio ambiente, por lo cual se hace necesario hablar de la sequía que sufre el norte del país y también nuestro estado, ya que sus consecuencias nos afectan a todos en general. La crisis ambiental que vivimos en el planeta es severa, a tal grado que es la misma Organización de las Naciones Unidas la que asegura que el cambio climático es la mayor preocupación ambiental en todo el mundo. La preocupación es más que justificada, ya que en los últimos 12 años México elevó en un 30% sus emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Es el Instituto Nacional de Geografía e Informática, INEGI, quien da a conocer que en el último siglo la temperatura promedio en nuestro planeta ha aumentado en 0.6 grados centígrados, lo que ya es grave, pero favoreciendo el calentamiento global. Pero si no modificamos nuestro actuar, para finales de este siglo, la temperatura aumentará en 6 grados centígrados. Lamentablemente, México es el décimo país que genera más basura en el mundo. Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en nuestro país se generan 84 mil toneladas de basura cada día y apenas el 28% es reciclada. El 83% de todos estos desechos generados se recolecta, pero el 17% restante queda disperso por las ciudades y el campo, produciendo aún más contaminación. Si todavía no creemos que el problema ambiental nos ha alcanzado y que realmente nos trae consecuencias directas, veamos la cifra cruda que da a conocer el Instituto Nacional de Ecología. En 10 años, la mala calidad del aire en 20 ciudades mexicanas causó la muerte a 38 mil personas. Los padecimientos que han cobrado estas vidas van desde el cáncer de pulmón, las enfermedades cardiopulmonares e infecciones respiratorias. Este mismo instituto nos informa que la contaminación ambiental es un problema de salud pública y el costo de sus daños equivale al 4.4% del Producto Interno Bruto. Es este el momento en que podemos modificar muchos de nuestros hábitos y costumbres. Ese será el camino para salvar el planeta y a nuestra propia vida.